el día de hoy con una atención en este proceso, evidentemente con una demostración evidente de que no vamos a asumir el pacto de los refugiados por diferentes razones. El presidente de la República es el que dirige la política exterior y lo hace a través de este organismo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para cualquier firma de cualquier pacto, de cualquier acuerdo, está por encima el interés nacional. Y hemos visto que hay párrafos, que hay artículos, que hay situaciones en diferentes manifestaciones del pacto que pueden ser susceptibles de riesgo.